entered into my world through this magic cube. But don't fret. I can send you back to your world with a stomp of my magic tile. Stop. Oh, no. Dr. Romo has stolen the pieces of my magic cane to destroy my world. Without them, I can't send you back to your world. We have to follow him to retrieve the pieces. We'll help you get them back. But how can we find Dr. Romo? Aquí todavía no he comentado nada de la vinculación de la animación con el videojuego, pero bueno, yo creo que ya se ha hablado hoy mucho y con esto queda más que patente. Bueno, de hecho, bueno, el ganador del mejor corto del año pasado en Animacore, creo que era El Príncipe de las Basuras, formaba parte de nuestro equipo, por ejemplo. Bueno, aquí... Bueno, vamos a continuar un poco. Entonces, estamos buscando un mix, hemos dicho, pues de buscar líneas de producto, hacer remakes, un desarrollo rápido, hacer con productos que puedan salir de la plataforma del videojuego y atraer también a distintas audiencias. Productos con licencias mundiales pues, bastante interesantes, como la línea con Turner. Estamos ahora desarrollando un producto para iPhone y PSP de las Supernenas. Estamos también haciendo un port de pues, un juego que teníamos nosotros pues, en el archivo publicado en el año 2000 para PC, de primera línea. Pues resulta que bueno, las consolas portátiles y los teléfonos ahora son tan potentes que se convierte en una fuente de reutilización perfecta. Bueno, y bueno, pues, relanzándolo también para iPhone y PSP. El desarrollo de IP propia, estamos haciendo también un poco la línea de la línea Tunkar, pero con nuestro bueno, con nuestro propio toque y nuestra propia forma de ajuste y de jugabilidad, que creemos que va a ser un éxito también estas navidades en las plataformas táctiles. Y luego también aplicando lo que es la tecnología del videojuego a productos revolucionarios, pues como también Revistronic aplicaba la parte tecnológica. Seguramente habréis visto la recreación virtual de goles 3D pues en Vodafone Live, en Movistar Emoción, o en El Mundo, Marca, durante la Eurocopa pasada también en Antena 3 Noticias. También lo distribuimos internacionalmente a través de la aplicación de iPhone, también ahora a través de la plataforma de Vodafone 360, y esperamos que sea también un producto que se puedan derivar muchos nuevos contenidos para el Mundial de Fútbol del año que viene. Todo esto en estas líneas hemos nombrado pues desde remakes, IP propia, licencias, cross media, y IP propia y tecnología, productos digamos que tecnológicamente innovadores fuera del ámbito de entretenimiento y videojuego puro y duro, con el objetivo de, como he comentado antes, disminuir los riesgos de encasillarse en un solo tema en un mercado tan cambiante, de conseguir también sinergias entre las distintas líneas de productos. Creemos que es muy importante reencontrar un mix
Por ejemplo, hemos visto con una gran productos con una gran carga de programación y con menor carga gráfica, otros productos con una gran carga gráfica y menor de programación, pues buscando un poco ese el conseguir la máxima calidad y el sacar el máximo partido a un equipo en crecimiento. Y estamos construyendo un equipo en un sector con muchas oportunidades. Un sector con oportunidades que el desarrollo de videojuegos para la distribución digital. Nosotros en el último 3GSM, recuerdo cuando Sony se acercó a nosotros y nos comentó: estamos buscando una compañía exactamente como vosotros. Una compañía que, en lugar de un poco estar en el posicionamiento de compañía tradicional de videojuegos, que tiene que adaptarse y reducir contenido, una compañía que tenga experiencia en generación de todo tipo de contenidos, que tenga capacidad de desarrollo de videojuegos y que sea capaz de crecer y desarrollar pues contenidos más ambiciosos de que eran las plataformas móviles anteriores. Lo que es seguro es que todos nos vamos a encontrar en un punto. Cuando digo todos, yo creo que me estoy refiriendo a todos los que habemos y estamos representados en esta habitación. Los juegos AAA tradicionales están evolucionando, tienen su sector, pero está dejando sitio a un tipo de juegos con una producción más flexible, con unos presupuestos no tan arriesgados para un único desarrollo y más accesibles. Y sobre todo también no tan centrados, sino no tan focalizados en juego puro y duro. Desde cada uno tenemos que encontrar la oportunidad, como ya se ha dicho, de colaborar y de encontrar el producto perfecto para los nichos que cada uno encontremos y encontrar la forma de monetizarlo de la mejor forma posible. Y bueno, creo que eso es lo que todos estamos intentando hacer. Gracias.